Estamos con José María Bianco para Ferroweb. Bueno, José, ¿qué análisis puedes hacer del partido de hoy? Enfrentamos a un buen equipo. Un equipo que se puso en ventaja rápidamente y que tiene jugadores de muchísima experiencia. Supieron manejar el trámite. Pregunta obligada, por ahí la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué cuando Ferro parece que puede un poquito más, termina siendo tan irregular, ¿no? Y hoy nos topamos con un muy buen equipo. Si uno repasa lo que es el plantel de Paratonato, se da cuenta de eso. Tuvieron la fortuna de hacer el gol al principio y después encontraron los espacios como para jugar el contragolpe, que es lo que ellos más les quedaba mejor. ¿Crees que condicionó un poco la lesión de Villavicencio hasta que Ferro se acomodara un poco? No creo. Ellos estaban con dos jugadores abiertos muy rápidos y con un delantero buenísimo como es Jara, que él solo prácticamente nos complicaba. Bueno, ¿No se le pudo encontrar la vuelta, digo, a Jara poniendo su portero de frente al ataque, pese a por ahí haber podido ver en la previa, creo que hizo un trabajo fundamental? No, hizo un gran trabajo. Creo que no es de esos delanteros que se queda quieto esperando únicamente pelotazos. Creo que se movió por todo el frente de ataque, fue permanentemente asistido por los defensores o por los mediocampistas, porque donde agarraban la pelota lanzaban y él arrancaba. Creo que tuvo muy buen partido. De lo que se pudo trabajar en la semana, José, por ahí costó mucho llevarlo a cabo en el juego. Son partidos, ya te digo, se dio el partido como para que Patronato hiciera su juego. Creo que el tempranero gol nos desacomodó un poco más todavía. La contextura física de los jugadores de Patronato, la verdad que era importante, y sabíamos que podíamos tener algún inconveniente. Pero son partidos, ¿qué va a ser? Hay que darle de vuelta la hoja de pensar en el juego en Deportivo Norte.